Hola gente de Fortnite, salve al mundo. Aquí les traigo un nuevo videito sobre Jones y perros de guerra. Lo que sí, este objeto de evento, su coste es 2800 de oro. Pues nada más que decir, vamos con el videito. Bueno gente, aquí tenemos a Jones y perros de guerra. La ventaja como comandante es moral, aumenta la granada máximas en 4. Obviamente las granadas normales solo son 3 y aquí nos va a aumentar una granadita más en total. Lo que sí, en ventaja estándar casi viene siendo lo mismo, ya que nos va a aumentar una granada al equipo que pongamos de apoyo. Las habilidades en este caso son granadas de fragmentación, grito de guerra y onda de choque. Pues nada más que decir, vamos directamente con el equipo de apoyo. Estando aquí prácticamente ya con el equipo de apoyo, como ven, tengo felices fiestas de la ventaja de equipo, es porque la habilidad se va a reducir su enfriamiento en un 40%. Creo que sí, todo el equipo está enfocado 100% a la granada de fragmentación y no al grito de guerra. Además, tenemos aquí a combustibles de los caídos por si nos falta energía. Lo que sí también quiero aclarar es una cosa: esta héroe que tenemos aquí ya tiene un video dedicado 100% a ella. Y también la tenemos en objetos de evento. Pues con esto dicho, nos vamos a una zona 140 a ver qué tal nos va con este nuevo héroe. Bueno, se me olvidaba algo, y es que este héroe tiene dos aspectos. Sé que esto no es fundamental para su testeo de héroe, pero nos vamos a ir con el que tiene casquito. Pues quiero aclarar una cosa, y es que el daño de las granadas está muy bueno. Lo acabo de probar y no lo grabé, se me olvidó poner el grabar hasta que me acordé. Y también tiene estabilidad con armas a distancia. A ver, ahí están. Tenemos prácticamente 7 granadas. No solamente ni 3 ni 4, sino 7. Yo pensé que solamente nos iba a dar 3. Bueno, máximo 4. Nunca había jugado con este héroe. Lo que sí, el daño que tiene, miren esto. Coge, tira. Coge, sigue tirando. Miren esto. ¡Hola, Maker! Hay otra. Ahí está. Y la build que nos viene dando este héroe, pues quiero decir que no es uno de los mejores que he hecho, pero va muy bien, además de que nos da estabilidad con armas a distancia. Ahora sí que sí, vamos a probarlo. Son 7 granadas prácticamente, yo pensé que eran 4 máximo, no 7. Y vamos a ver cómo rinde. Ya les digo de antemano que está mamadísimo, porque como son 7 granadas prácticamente, ahora sí que sí, comienza a eliminar a los cazadores más rápido. No olvidemos que también nos va a dar estabilidad con la arma de distancia. Y algo más importante que se me olvida, el grito de guerra. También tiene grito de guerra, Miren esta calidad. Ya tenemos granadas. Más granadas. Y más granadas. ¡Lo Maker! Miren eso. Se nos va el grito de guerra. Pero tenemos... ok. Tenemos el Smasher. Pero con las granadas yo creo que no nos cargamos del Smasher en sí. Con las granadas no nos vamos a poder cargar al Smasher. Pero la bruja sí los cura un huevo, la verdad, Que el que me diga que no cura una bruja, pues miren cómo les está haciendo curar esa cáscara. Ok, muy mala suerte, ahora nos tocó con un Smasher. Pero tenemos muchas granadas. Y lo que sí, me quiero cargar a esta bruja. Ok, me voy a cargar a la bruja solo de un modo. Y es con esto, ya está. Hombre, claro, me cargo también a los demás. Muy bueno eso. Ok, está. Y aquí podemos ver una cosa. Miren esto. Ahí está. Will. Este héroe hace más daño con las granadas que la otra. El héroe de la gata salvaje. Pues ahí vamos. Está chill, ¿eh? Está chill. No he cortado nada del video porque me gusta. Veo un héroe muy bueno. Bueno, para mí. 7 granadas y se sigue cargando con naciones. Ahí. Ok. GG. Pues cambiamos de build de equipo. Ya ven que el campamento se hizo súper rápido. Pero para un Smasher esto... La verdad que no. Que no lo veo muy bien para un Smasher. Pues yo con esto cambio de build y nos vemos en la siguiente build. Bueno gente, aquí ya tenemos el siguiente equipo de apoyo, que viene siendo Ramírez, Maestra, Granadera. Obviamente la ventaja es Felices Fiestas. Y aquí ya tenemos a Jones y Perro de Guerra, obviamente en el equipo de apoyo. Lo que sí, este equipo me lo recomendó un suscriptor y lo voy a probar con Destello del Dragón. Obviamente esta es una ninja que cuando se nos agota el escudo, manda los cáscaras durante un segundo lejos y los aturde.
Lo que sí, vamos a probar qué tal nos va con este equipo. Y ahora mismo a la zona 140. Bueno, como antes las granadas de fragmentación solamente eran 3, en esta ocasión tenemos 4. Bueno, con el perro de guerra, yo no sé si perros de guerra, teníamos 7. A ver si ya despertaron. Ok, sí despertaron las cascaritas. Se supone que esta héroe en sí, a ver, vamos a ver. La onda de esto es más lejana, ¿no? A ver qué tal nos va ahora. Hombre, el daño sí les hace daño, que no te digas que no. ¡Ulala, potencia! Tiene potencia, ¿hay otra? Ok, esto está divertido, No te digas, hola. El daño que me hace las brujas, eso sí es mucho daño. Si no fuera por esta que tiene el sonido, Pero a ver, vamos a eliminar a la... Primero vamos a eliminar esta cáscara de ahí, la que lo oscura, porque esa no me deja grabar una. Ahí está, vamos a eliminar también a esta. Ok, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Vamos a ir a la otra. Ok, vamos a eliminar a la otra. Ahí. GG, GG, es decir, yo pensé que iba a estar un poquito peor en sí. Porque, a ver, nos está dando vida. Y se supone que cada vez que nos quitan todo el escudo, lo empujan. En este caso, no nos quita todavía todo el escudo, pero... Hasta que se nos cargue la granada de fragmentación. Ahí está, lo empujo durante y lo aturde. Así, la build viene muy bien. El destructor, no me acuerdo... Si encuentro su nombre, lo pondré aquí en la pantallita. Y si no, pues... Ya tú sabes quién eres, mi pa. Y gracias por la build, bro, que... Hasta el momento, me está yendo bien, con esta build. A ver, baja tú. Tú sabes quién eres. Ok, sigue vivo. Ok. F. Vamos a probarlo con un Smasher o con un Taker, a ver si lo encontramos y a ver qué tal nos va. Bueno, gente, aquí ya tengo algunos puntos cascaritas. Tenemos a un Taker ahí adelante. Voy a usar en plan comando. Porque sabía que este me iba a quitar un huevo de vida, la verdad. Este es el que más me iba a molestar y esta bruja igual. Ok, dejemos que se termine porque quiero usar... Ok, comenzamos a tirar porque si no, me voy a morir así de sencillo. A ver ahí. A ver, subidón. Otra granada. GG. Ok, nos los cargamos. Ok, todavía no nos cargamos de estas cáscaras. A ver, tiramos otra granada si se nos carga. Ahí está. Nos cargamos a dos cáscaras. Y este, bueno, este está un pico ya. A tu casa, venga, a tu casa, pa. Pues yo diría que esta build la veo normal, está chile, para jugar un ratito en una misión donde haya muchas cáscaras. La veo muy bien, en plan comandante, pero en equipo de apoyo no lo veo muy eficaz, en comandante sí. Yo con esto me despido, nos vemos en el siguiente videito, hasta la próxima y adiós.